Bueno. Bueno, muy buenas noches, damas y caballeros. Gracias a todos los que nos ven desde diferentes plataformas: Facebook, YouTube, Mixer y Twitch. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos ven. Bienvenidos a la Liga VPG, señores, señoras, señoritas. Soy VPG Richard Caster de la Liga VPG. Me da un gusto volver a estar con todos ustedes nuevamente, toda la comunidad de Gears, que ahora nos encontramos ya en esta nueva etapa y nuestra primera temporada de la Liga de Gears 5. Estuvimos más o menos un mes, exactamente, prácticamente un mes sin actividades, esperando a que poco a poco los equipos fueran agarrando nivel y empezando a conocer un poquito más a fondo el juego. Y bueno, una vez que ya hemos detectado y hemos visto que realmente ya los equipos están preparados o ya están listos para comenzar un poquito de competitivo aquí en la Liga VPG, pues bueno, ya damos inicio con nuestra liga. Bueno, ya no hay nada más que esperar. El día de hoy vamos a iniciar, señores, con este enfrentamiento. Vamos a iniciar con los sicarios y el equipo de Maniac. Muy buen enfrentamiento. La verdad, este equipo de Maniac, la verdad, trae un roster, trae una lista de jugadores bastante buena. Entonces creo que este equipo, la verdad, es muy buen prospecto para poder ser campeón de esta primera temporada de Gear 5. Creo que sus jugadores y el equipo traen prácticamente todo lo que se necesita, pues, para poder dominar, controlar y ser campeones de la liga. De todas formas, esperemos que conozcamos juntos todos los equipos que están inscritos y poco a poquito vamos a empezar haciendo nuestras apuestas. Mientras tanto, los equipos ya están listos. Ahí los tenemos, el equipo de los sicarios, que ya llevan 3 temporadas con nosotros aquí en la liga. Muchas gracias al equipo de los sicarios por confiar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Y eso nos da mucha felicidad de que los equipos se vuelvan a reinscribir, porque eso habla de que su estancia y el tiempo que estuvieron aquí con nosotros fue agradable para ellos. Vamos a empezar con el primer mapa que ellos, bueno, solamente recuerden, ya en la liga empezamos a jugar al mejor de uno. En esta ocasión tenemos el mapa de Asilos, el con el que vamos a comenzar esta nueva modalidad de escalada, que como ya todos conocemos, ya sabemos cómo se vuelve un poquito más competitivo, se lo obliga más esta nueva modalidad al trabajo en equipo. Ya no vamos a ver muchas individualidades. Ahora sí, vámonos, señores, entonces ya están listos los equipos. Bienvenidos a la Liga VPG. Vámonos con el vámonos con el enfrentamiento. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, al equipo Maniac, contra los sicarios. Vean ustedes nada más aquí, qué bonito mapa. Vámonos, que deciden no capturar. Me parece que fue el equipo, sí, de los sicarios, que no va a ir a callar. Vámonos con Quiet. Vean nada más este brother, que la verdad, este muchacho colombiano, muy buen jugador. Vean nada más, lo vamos a dejar un poquito en pantalla para que ustedes conozcan un poquito a Quiet, lo conozcan. De hecho, en la comunidad es un poco conocido. La verdad, en lo personal, pienso que es un jugador excelente, de muy alto nivel, un líder nato. Por lo regular, equipo que está, es el equipo que siempre liderea. Vamos a esperar de todas formas a ver la actuación con el equipo de los sicarios. Él tiene su propio roster. El día de hoy decide participar con los muchachos de los sicarios. Vamos a ver qué tal lo hace. Mientras tanto, como ya todos sabemos, si era de esperar, se van a mantener bien posicionados. Fermgum está de este lado. Cuidado, que ya me lo están aplicando. Son 3 contra 1. Quiet viene a ayudarle. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Son 4 contra 2. No es mucho. Excelente. Esa granada le va a dar un poquito más de tiempo. Se le viene Fermgum. Muy mal a la hora de rushear este muchacho. León ahí se queda. Cuidado, que ahí viene el tren. Cuidado, que ahí viene el tren. Y se lleva por ahí. Se lleva a mi buen León. Muy bien, de todos, el equipo Maniac ya controlaron de este lado. Quiet, que todavía no cae ahí, peleando 1 contra 1. Vean cómo pega este muchacho. Ahí lo tenemos, todavía va a pelear. Se tiene que echar para atrás, tiene que ir a buscar. Ahorita leemos todos los comentarios.
Aguántenme tantito y leemos todo. Zeke se viene de este lado, se viene la triple. Sabe que tiene que recuperar su heal. Se tiene que arrastrar, cuidado. Vámonos, Leo. Mátelo, no, bueno, muy bien. De todas formas, aquí recuperando. Para hacer la primera ronda, eso está bastante bueno. Vean ustedes ahí en pantalla. Ahí al pollito, lo van a dejar que se levante poco a poquito. Quiet, que no ha muerto. No ha muerto mi buen Quiet. Ahí sigue metiendo presión en B. Vamos a ver si van a avanzar. Son dos contra dos. Cuidado, que ahí viene el tren. Creo que van a aguantar sin mayor problema. Sí, efectivamente capturando. Uno de cada lado. Ya están listas las coberturas. León decide ir a pushar. Quiet muy bien con un poquito de soporte. Bien en tres. Muy bien, pollito. Ahí lo tenemos. Quiet va a ir a rushear. Ya recuperaron. Para atrás el equipo de Mania. Cayó León. Es de lo que les hablo, conozcan a Quiet, Dios mío, ahí lo tienen, señores, recuperando, muy, muy bien de Quiet, haciendo esa chamba, muy, muy bien, felicidades a este muchacho, ahí lo tienen ustedes en pantalla, muy, muy bien, sin problemas. Vamos a dejar como avance, no creo que sí, efectivamente, por ahí León me viene a buscar la triple, también ya viene León, se viene la triple, no, ya me fueron a recuperar del otro lado, muy bien el equipo de Maniac, desahogar un poquitito la presión de este lado, vamos a ver cómo lo terminan sacando, ahí está, que le quiere dar toda la vuelta, pero no es buena opción, mientras tanto Quiet, excelente, dando un poquito de lance, ahorita vamos a ver las vidas, las estadísticas, para que ustedes revisen más o menos cómo van, estos muchachos van a empezar a avanzar, que tenemos todo tranquilo, mi buen pollito posicionado, Maniac ya recuperó, va arriba en puntos de captura, ven ustedes allí en pantalla. Realmente van bastante parejo. Ya recuperaron el equipo de los sicarios. Vamos a ver, se le viene mi buen Edri, MVP, ahí peleando Delta. Que les cortan, que no les cortan. ¡Excelente, Delta! Ya nos recuperó y esta primera ronda se la va a llevar el equipo de los sicarios. Efectivamente, 10 segundos. Ya no hay nada más que hacer, por lo menos en esta primera ronda. Y vean ustedes ahí en pantalla, ya tenemos, señores, la primera ronda ahí para el equipo de los sicarios, muy bien, muy, muy bien. Para empezar, de todo forma, estamos empezando. Este mapa es de los que más me gusta en el competitivo. Si les soy honesto, es de los que más me gusta. Es un mapa bastante pequeño, entonces creo que es uno de mis favoritos. Vamos a ver quién nos sigue aquí de este lado. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Vamos a ver quién está aquí con nosotros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjenme leer los comentarios ahora sí. Desde arriba, Totota. Vamos a ver quién está con nosotros. Dice Giovanni Aguilar. ¿Qué pasó, mi buena Giovanni? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Dice, ¿qué onda, mi buen Richard? Jaime Templos dice, ¿qué tal, Rodrigo? Mi buen Pedrito, un saludo. Vamos, sicarios de aquí. Mi buen Andrés apoyando a los sicarios. Dice, sí, buenas noches, mija. Ahorita te toca a ti, Yared. Y vean, nada más, está mi buen Quiet de este lado ya apoyando y también jugando. Muy bien. Vámonos a ver cómo entran. Ahí lo tenemos. Ahorita checamos las estadísticas. Muy bien ahí con la Voltok, ya capturando mi buen Endry. Ahí se va a quedar, yo creo. Mientras tanto, aquí todavía está peleando Delta. Dos contra uno. ¡Cuidado, que le quiere pegar! ¡Vámonos, que Quiet! Como siempre, haciendo de las suyas y luciéndose. Se lleva dos. Nada más, ahí se los encargo. Vamos a dejarlo aquí en pantalla. Vamos a ver qué hace. ¡Qué bonita Lancer! Ya ahí con esa Lancer, qué bonita. Vamos a dejarlo. Cuidado, que quiere dar cuchillazo. No pasa nada. De este lado, mi buen Claudio, que tiene atrás. No se dio cuenta, súper tocadísimo. Ya no podía hacer absolutamente nada. Vamos a ver cómo va a empezar a avanzar mi buen pollito con Capsu. Ahí lo tenemos, va a empezar laterales. Recuperando muy bien los sicarios. Vean nada más, 3 contra 1. Delta está en problemas, se tiene que echar para atrás. No ha cortado el equipo de los Mania, que no quiere cortar. Ahí lo tenemos, se va a quedar del otro lado. Endry está peleando con todo. Delta muy bien ahí en cobertura, dando un poquito de soporte. Quiet, te necesita. Fergum se mete, buenas noches, con permiso. Se acaba de llevar nada más uno. Quiet de este lado, tómala. Vean nada más este muchacho que no muere, muy bien Quiet. Excelente chamba que está haciendo, y otro más. Y claro que se va a ir a la lista de Quiet, no se puede ir vivo este muchacho, se viene la triple. No, sí, sí se viene. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, ya le cortaron laterales, muy bien equipo que está haciendo mi buen Quiet, junto con Delta. Ahí lo tiene, y vámonos, señores, con esta triple. Vamos a checar un poquito las estadísticas. Vean nada más, ustedes díganme si Quiet no es el mejor del mundo. ¡Díganme ustedes!
Vamos a checar en lo que ponen las armas. Vean nada más. Quiet no muere. Vean ustedes, Quiet es el único que no ha muerto. Por eso les digo, ojo, mucho ojo con este muchacho. La verdad, desde que yo lo conozco, ¡muévanse, muévanse! Desde que yo lo vi jugando aquí con el equipo de Dogma, que de hecho ya nunca se volvió a inscribir. Este muchacho, la verdad, ha dado mucho, mucho, mucho juego. Mientras tanto, Pollito entra solo de este lado. Vamos a dejarlo. Twist también viene a luchar. Quiet ya cayó por fin. Hasta que me matan a mi buen Quiet, se va a quedar Delta. ¡Y lo tenemos! ¡Buenas noches, Delta! Ya se lo terminaron llevando. Twist decide, vean nada más desde dónde está pegando. Lo va a ir a luchar. Pollo tiene miedo. Efectivamente, ya se veía un poquito tilteado. Cuidado, que ahí viene el tren. Ahora sí, el equipo de Maniac ya se puso las pilas. Cuatro muertos de este lado. Y vámonos, señores. Vámonos, vámonos con este ya 2-1 que se nos acaba. Nos va, parece ser que va a empezar a agarrar un poquito de sabor. De todas formas, como yo siempre digo, las primeras tres rondas siempre, siempre, señores, no sé ustedes, pero es lo que yo opino, siempre, siempre son las de calentamiento. Niéguemelo, alguien dice, ¿qué pasó, mi buen Quelebre? No te veo inscrito. No veo inscrito a tu equipo, Quelebre. No, ¿qué pasó? No se van a inscribir esta temporada. ¿Qué pasó? Un saludote a mi buen Quelebre que nos ve desde YouTube. Muchas gracias. ¿Pero qué pasó, mi buen Calambres? No veo a tu equipo inscrito. ¿Dónde están, eh? ¿Dónde andan, mi querido Calambres? Vamos a ver de este lado, a ver quién nos deciden poner. Vamos a checar también los comentarios. Vamos a ver qué es lo que dicen de este lado. Esta es exhibición, Richard. ¿Cuándo el uno contra uno? Cuando quieras, te lo doy, mi buen Steven. Dice, no, bro, ¿qué onda? ¿Qué dan de premio aquí? Damos dinero aquí. Damos dinerito aquí, mi buen Daniel PM. Dinero, vamos, Quiet. Andrés también apoyando a Quiet. ¿Cuándo? 10 mil pesos. Gracias por tus 10 estrellas, mi buen Illuminati. Daniel PM, no recuerdo. Hola, amigo, ¿qué pasó, mi buen Alex? Gracias por estar con nosotros. Y ahorita seguimos leyendo los comentarios. Vamos a ver qué está pasando. Mientras tanto, oh, Clau peleando, uno contra uno. Cuidado, se viene la triple, se tiene que meterle. ¡Oh! ¡Excelente latigazo de Clau! Se ve que ya lo tiene bastante practicado. Sin fallo, Cedric, no va a haber triple. Ahí lo tenemos, está solito, arrinconado. Quiet peleando del otro lado, uno contra uno, ya se le fue la magia, mi buen Quiet. Empezó bien inspirado, Pollo está solo. Pollo está solo, cuidado, porque cuando empieza a morir Quiet, el equipo de los sicarios empieza a temblar poco a poquito. Empieza, pues sí, a echarse para atrás y el equipo de Maniac comienza a tomar control. Van ahí, vean ustedes en pantalla, posicionándose en B. Ahí se viene el tren. Vean nada más la línea que mantiene este equipo 2, 2 y 1. Mientras tanto, vamos a dejar aquí a mi buen de Vera de Van. Ahí se va a quedar un poquitito campeando. Mientras tanto, Delta creo que va a avanzar junto con mi buen Pollito. Efectivamente, ayudándole un poquito a mi buen Quiet. ¿Cuántos tenemos de este lado? Son dos. Vean nada más todas esas recargas activas. Fergum llega por atrás aplicando la cochina de Badebam. Se lo come. Vámonos. 4 contra 1. Edri, córrele, córrele, córrele. Que ya no pudo hacer absolutamente nada este muchacho. Todo hacia atrás. Damas y caballeros, vamos a dejar aquí a Strong. Se lo vienen a pushar, ya se comieron a mi buen León. No, bueno, Pollito se va a matar de este lado. No sé si mi buen León no le avisó que eran dos. Maniac recuperando. Vamos a ver si Fergum está de este lado. A ver qué puede hacer este muchacho. ¡Ahí lo tenemos! ¡Pegándose un poquito mal! ¡Excelente! La había hecho bien. Lástima que le estaban dando un poquito de soporte de mi buen Devadevam. De todas formas, ahí lo tenemos controlando. Ya pegó, cayó el primero. Cayó mi buen Delta. Vamos a ver qué va a hacer. Quiere cortar muy bien Cloud 2. No, ya cayó Quiet del otro lado. Quieren desahogar aquí, ya saben que ya recuperó. Vamos a ver a Clute. A Cludy. A Cludy. Ahí se va a quedar. Mientras, no, bueno, también ya esta ronda parece ser que va a ser para el equipo de Maniac. Vean nada más de ustedes. Bien posicionados los muchachos. No creo que llegue a recuperar el equipo de los sicarios. Lo veo muy complicado realmente. Ahí lo tenemos, Pollo y León. Se llevan a Devadeva. Creo que sí van a llegar a cortar. Lástima que no va a ser suficiente. Y allí lo tienen en pantallas, damas y caballeros. Vámonos ya, esto empatando. Ya el equipo de Maniac, muy bien. Y no se podía esperar menos de este equipo. Que como les decía también al inicio, es buenísimo, de verdad.
Buenísimo, dice. Sí, ya mañana pagamos. Somos Team VPG. Dice Richard, ¿qué dice? Nada más dile que lo amas y te invita a castear. Dice Richard, quiero ser caster. Atentamente, Explode. Sí, así como dice mi buen Celebre, solamente dime que me amas y te invito a castear. Hice una pregunta: ¿está ST Loki? No, ninguno de los Sportan está inscrito. Me parece que Loki estaba jugando con otro equipo, pero también se deshizo. Entonces, creo que no está mi buen Loki. Dice, hola Edward Ortiz. Andrés Felipe dice, jajajajaja. Saludos, un saludo a mi querido Fer de Alba. Gracias por vernos. Felipe con todo, apoyando de este lado a los sicarios. Apoyando a los sicarios. Dice, están de agua, dice Edward Ortiz. Van los dos, creo que van a estar. El mental es bien malo. ¿Cómo su diamante? Dice, un saludo de nuevo, Ernesto. Un saludo también, mi buen Esteban. Un saludote, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, licenciado. ¿Qué pasó, mi buen ingeniero Jorge Mario? Gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos, vean nada más. ¡Aquí, Quiet! No, bueno, le alcanzó a pegar clarito, yo vi. Se comieron a mi buen Quiet. No hay mucho más que hacer. También, León. Dios mío, el equipo de Maniac ya se enojó, ¿eh? Ya se enojó, damas y caballeros, se enojó y está empezando a sacar las manos. Quiere terminar con esto 3 a 2. Pues bueno, y cada vez le está echando más y más velocidad a este asunto. Muy bien por el equipo de Mania. Vamos a ver las estadísticas. Quedamos con 5, 4, 5, 5, 5. Muy bien, del otro lado 5, 5, 4 y 5. Quedamos prácticamente igual. Quiet ya empezó ahora sí a sufrir bajas. 4 días, Fermgood. Es que si ustedes se dan cuenta, Fermo está muriendo mucho porque se avienta muy tryhard, se avienta muy individualista, se avienta sin miedo, sin pensarlo, como si estuviera en el Gears 4 con vidas infinitas. Y creo que es el error, ese es el error que le está costando bastante caro a mi buen Fermo. Ojalá que le baje un poquitito a la intensidad de juego que está manejando. Porque si no, esto se va a poner igual. Vamos a ver de armas. Tenemos Marxa del otro lado. Muy bien, el equipo de Maniac está con la drop. Creo que solamente es una bala, efectivamente. Tenemos la Retro Lancer ya para el equipo de los sicarios. Muy bien, vámonos entonces a ver cómo entran de este lado. Ahí lo tenemos, Anclas capturando. Por vías entran dos de cada uno. Y Quiet con Trump entran a la parte de mid del mapa. Cuidado, ahí Clut. Era lógico. Ahí estaban bastante expuestos. Error de Quiet y Delta. Que estos brothers hacen muy buen equipo, desafortunadamente. Luego ahí a Pollito me lo terminan. Sorprendiendo, señores. Esto se viene triple por kills. Vámonos, que esto ya se pone 4 a 2 sin problema. El equipo de Maniac dando vueltas, señores. Dando vueltas. Dice alguien: ¿sabe si este sábado igual habrá el doble de estrellas en Go 5? Dice RDMK Loki no está ahí. Dice: ya llegué, raza. Un saludo, mi buen Oscar. Arturo Paredes, gracias por vernos. Me hubieras invitado a castear. Pues cuando quieras, mi buen Celebre. Ya sabes que eres bienvenido. Eres bienvenido de este lado. Ahí lo tenemos nuevamente con esa drop. Que una kill es importantísima. Vamos a ver cómo se empiezan a mover. Ya con este 4-6 cambian de lugar los kills. Ahí tenemos ahora de este lado tenemos a E. Tenemos 3 de este lado. Quiet que ya vi con ganas de pushar. Error. Error y se lo termina. Y una vez muriendo Quiet, todos empiezan a caer. Cayó León. Se lo van a ir a comer. También ahí tenemos a Delta que ya no puede hacer absolutamente nada. Son 2 vivos nada más. 3 vivos del equipo de Maniac. Se viene la triple. Vamos rapidísimo a ver si del otro lado alcanzan a llegar. De Badeban ahí todavía sigue peleando. Ve nada más. Ese reaction que no le salió. Fermoon bastante bien. Lástima que le pegó mi buen Edri del otro lado con todo. Le dio con Toño. No va a haber triple. Todavía aquí están sin problema. Henry de este lado se va a quedar, creo que un poquitito a campear. Ahí se queda Quiet. Vamos a dejar a este muchacho. A ver con qué sorpresa nos sale. Se va a quedar, yo creo que esperar a Delta. Porque por lo regular este muchacho hace mancuerna con mi buen Delta y les hace muy bien. Ahí lo tenemos, cuidado, que los van a empezar
A rodear, creo que... Cuidado, que ya ha tirado Claudi. Está bastante confiado del resultado. Ojo con eso. Que no me los vayan a dar la vuelta. Ahí está pegado. Quiet va a entrar. Vamos a ver si logra hacer algo. Por ahí ve nada más con esa... Voltok pegando durísimo. Cloud no se va a mover ni MVP. El que tiene que entrar es Quiet. Y él lo sabe. ¡Cuidado! ¡Que lo va a ir a pushar! ¡Error! ¡Error de Quiet! ¡Dios mío! ¡Lo agarró con la Voltok en la mano! ¡Quiet! Esos errores son los que cuestan caro. No puede ser. Ese era kill para Quiet, Dios santo. Lástima que no la pudo conectar. Ahí se equivocó. No cambió de arma. Se quedó con la Voltok. Por ahí, de todas formas, muy bien en Delta, aprovechando que Devadevan tenía la presión. Ojo, que me lo van a cruzar. Se viene de este lado. ¿Cuántos tiene? También Fergun viene ya a darle un poquito de soporte. Van a entrar, parece que sí. Ahí lo tenemos. No, bueno, no. Delta muy precipitado. Van a sacar la kill. Fergun ya no puede hacer absolutamente nada. Tiene a todos. Lo están cruzando. No puede hacer nada. Fergun prácticamente se queda ahí y dice, mátame. Mátame, que ya no puedo hacer absolutamente nada. Se viene la triple. Ahí lo tenemos, Quiet contra todo el equipo de Maniac. Y vean ustedes, señores, controlando y dominando el enfrentamiento sin mayor problema. Ahí lo tenemos, 5-2. Vean ustedes, señores. De este lado dice: un saludo a mi buen Jonathan DQ. Gracias por vernos. Gracias por estar aquí, un saludote, Nexus Necros. ¿Qué onda, mi Richie? ¿Cómo estás, guapo? ¿Me extrañas? Pues sí, mi buen, extraño a los Nexus Alpha. ¿Dónde están? ¿Por qué no se están, no están inscritos, brother? ¿Por qué no están inscritos? Dice, ya nos dieron los créditos del pasado sábado. Se supone que ya entregué todos los créditos de los torneos. Aprovechando con eso, el sábado hay torneo gratuito de Rainbow Six y de Gears of War. Por si alguien quiere inscribir a su equipo, están las inscripciones abiertas en nuestra página web, www.visualprogress.com. Allí se pueden ir a registrar para que el sábado estén participando. Ve nada más, Edric, cómo se termina llevando por ahí a Delta. Ya las granadas todas, 2 contra 2. Strom ya está tocadísimo, era obvio. Ya se enojaron los sicarios y quieran recuperar. Ahora sí, sacando las kills. Son 4 muertos, se viene la triple. Todos muertos, esto se acabó. Esta ronda es para los sicarios. Y que ahora se la lleva por kills. Matan absolutamente a todos. Como ya lo conocemos todos, puedes ganar por triple captura o por kills. Si todos están muertos, pues también te llevas la ronda, Dice, soy Luis Gerardo. Jajaja, por si no lo sabías. ¿Cómo no voy a saber si ya me estás diciendo? Lo que no sé es que si va a participar tu equipo. No lo veo inscrito, mi querido Necros. No lo veo inscrito. Dice, si el Team Sicarios me hubiera aceptado, pero pues no, pero buena suerte, den vuelta atentamente. Una pregunta, mi buen Kevin, ¿ya inscribiste a tu equipo? Porque estuve checando y creo que no has inscrito. Ahí confírmame, aprovechando que estás viendo la transmisión, si ya inscribiste a tu equipo, ¿con qué nombre? Me tienes intrigado. Y también otra sorpresa, que están los Dócil. Por ahí se inscribieron los Dócil Gaming. Muy, muy bien. Ahí lo tenemos, estos muchachos que ya tenía 2 temporadas. Dice, me hubieras... Por eso te ama la gente, me rizo. Yo también te amo, mi buen Calambre. Yo también te quiero. Ya lo tenemos, Quiet estuneado. Ahora sí no pudo sacar ninguna kill. Ya cayó mi buen Delta. Tenemos el primero de los sicarios. Strom no va a quedar ahí. Por ahí escucho el arco explosivo. Efectivamente, Quiet estando en todo. Vean ustedes, mató a 2 con el arco. Se llevó a 2 con el arco, Se llevó a 2 con el arco. No alcancé a ver si fue headshot o estaban juntitos. Lo más probable es que estaban juntos. Pero mató a 2 con el arco, mi buen León. 2 por 1, muy buen tiro. Ya cayó, le van a hacer bullying, ¿no? Un poquito de tiempo, vamos a dejarlo aquí a mi buen Strom, que va a dar un poquito de soporte. Son 3 muertos, 2, queda Pollito y Delta. Vamos a ver qué tanto van a poder aguantar. Cuidado con esas granadas de destello. Ahí lo tenemos, mi buen Pollo y Delta. Ahí se van a quedar un ratito. A ver cómo van a rushar. Se viene la triple captura, damas y caballeros. Se mete todo el equipo de Maniac. Leo se lleva el primero, otro más.
¡No, Debadebao! ¡Vámonos ahí! ¡Excelente, Debadebao! Por ahí le rodaron bastante, bastante feo. Lástima, pero bueno, vámonos con este 6-3 prácticamente. Este está a punto de terminar. Ahí lo tenemos, prácticamente, vuelvo a repetir, dominio total ya del equipo de Mania, que por cierto iba perdiendo. Se recupera 2-0. El Sicarios había comenzado bastante bien. Maniac, bueno, ahí tienen los resultados, dando vuelta, dando comeback, echándole ganas. Y vámonos con este 6-3 a favor de los muchachos de Maniac. Cuidado, que ya tenemos la drop. ¿Quién la? Bueno, drop para cada quien. Ya se había tardado un poquito el equipo de los Sicarios. Dice, jaja, tenemos dos rosters, lo estamos viendo. Dice, estamos viendo qué roster metemos aquí. Dice, no, mi hermano, apenas lo voy a meter ahorita cuando llegue a mi casa. Lo voy a meter con el nombre de Team Sintania. Ah, muy bien, sí, porque no vi que estaba registrado tu equipo. Pero bueno, vamos a dejar aquí a Mex Exclude. Ahí tenemos uno contra uno con Fergoop. Que la verdad, muy precipitado que se está viendo este muchacho. Vean ustedes ahí equivocándose, pegándose mal en las coberturas. Son dos muertos, tres del equipo de los Sicarios. Quiet todavía sigue vivo, se viene la triple. Vamos a dejar y ver a mi buen pollito. La salida está con Quiet, me parece, sí. Ahí se quedaron esperando a cuidar muy bien su heal, su home. Quiet les quiere dar la vuelta. Allí lo vamos a dejar. Cuidado que mi buen Edri lo viene a pushar con todo y no cayó con esa láser. Muy bien, León, aprovechando que ya estaba un poquito tocado. Muy bien sacando la kill. Cuidado que viene a pushar de este lado. Todavía tenemos a mi buen pollito con papas. 74 segundos para ganar el equipo de Maniac y terminar con este primer enfrentamiento. Vamos a ver cómo va a avanzar. León lo tenemos, se va a quedar de este lado. Cuidado, excelente. Vean nada más esta Marxa Good. La mejor Marxa, cuidado. Quiet, otra vez. Dios mío, quiten esas Marxa. León se equivoca, quiso llevar la kill. Sabía que era imposible salvar a Quiet. Mejor arriesgó, lástima que no le salió ese reaction. Esto se va a terminar, señores. No, todavía tiene chance, pollito, ahí lo están esperando. No sé si le falló el tiro o se lo tragó mi buen pollito, pero ha de estar pegando el grito este muchacho, donde quiera que esté. Vamos a dejarlo, ahí tenemos a mi buen Twist. Sin problemas, ya cayó Quiet. ¿Dónde está Quiet? Aquí tenemos a Fergun, vean nada más de lo que les digo. Este brother pushea, pushea, siento que lo está haciendo un poquito mal, muy atrabancado. Cuidado, que le están pegando hasta por los ojos. Vean nada más mi buen Edri con ese Sloop. El Trem todavía no viene, así se va a quedar. Ahí lo tenemos, vamos a ver. No, veo puro rojo, puro equipo rojo prácticamente de este lado. Ahí tenemos a Quiet, ve nada más cómo lo termina sentando. ¡No se lo pudo llevar! ¡Esto se va a acabar! ¡Ahí lo tenemos! ¡Pollo se quiere meter, León! Vean nada más ese Walbons ahí de Badebam. Ya no pudieron hacer absolutamente nada. Este enfrentamiento se va a terminar, damas y caballeros. Efectivamente, allí lo tienen en pantalla. Sin problemas, sin problemas, el equipo de... pues sí, el equipo de Maniac ahí controlando el enfrentamiento. Creo que lo hizo bastante bien, la verdad. Bastante, bastante bien. Y lástima, lástima por los Sicarios. Y la verdad, muy buen... muy bien, Mania campeones, la verdad traen con qué, la verdad traen con qué estos muchachos, de verdad, me atrevo a decir que sí pueden ser campeones, habrá que verlos que jugando con el campeón que de hecho no se ha inscrito. Imagínense, el campeón de la temporada pasada parece que no va a participar, el equipo de Siphonic que estaba a cargo de los muchachos de Siphonic, del equipo de Mictlan, que esta temporada ya no se registraron. Desconozco, el día domingo cerramos inscripciones y no lo veo registrado. Entonces, bueno, es raro, digo, ¿no? Digo, se fueron los campeones y no, pues bueno, no lo veo no lo veo participando. Entonces,
Como que sí, me parece un poquito medio raro, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. El equipo de RDMK es el que sigue. Maniac, la verdad, creo que es un equipo que tiene lo necesario para poder ser campeón. Me gusta mucho. La semana pasada, ellos fueron ganadores del torneo Relámpago de 32 equipos. Ellos fueron los mejores. Bueno, creo que sí tienen lo necesario para poder llevarse el título y creo que también para poder dar también muy muy buena participación. Pero bueno, vámonos con estos muchachos. Allí lo tienen en pantallas. Tenemos a los RDMK, un equipo que también muy bien porque están aquí con nosotros. Dice, ya no hay nada en los comentarios. Alguien que me escribe en los comentarios. Por lo menos que me ponga, Richard, estás bien guapo. Richard, pásame tu número. Richard, queremos patrocinar a la Liga VPG. Richard, te queremos. Dice, Maniac, bro. ¿Qué pasó, mi buen Jared? Ya te estoy invitando. Ya te toca jugar. Vean nada más ahí a mi buen RDMK Sprat. Ya te estoy esperando, mi querido Jared, aquí, a ver si es cierto. Y a ver qué tal también, pues aquí con... A ver si realmente eres bueno. Gracias, mi buen Manuel Lujo, gracias por saludarme. También te mando un saludote, gracias por saludarme. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, mi buen Manu. Mi buen Manuel Lujo, que está aquí con nosotros. Y bueno, entonces... Esperemos ya a ver qué tal. Ya únete, mi buen Sprat. Ya vi que andas por ahí. Ya te invité al juego. Te necesitamos ya para empezar con este siguiente enfrentamiento que estaba programado, creo, a las 10. De hecho, no sé por qué estaba programado a las 10. Me pasé, ¿eh? Su enfrentamiento era a las 10 y aquí lo programé a las 9:40. Dice... Qué gusto verte. Ay, mi buen Manuel, gracias. También un gusto saludarte de este lado. Gracias. Es más, mira, un besote que te mando. Mira. Ahí está. Ahí está. Dice, a lo mejor mi equipo le da competencia al Clan Maniac. Pues bueno, habrá que ver primero cómo juega tu equipo. Ya una vez viendo a tu equipo, pues ya empezamos a sacar conclusiones. Pues bueno, señores, voy a terminar la transmisión. No entiendo por qué rayos puse este enfrentamiento 9 de la noche y 10. Realmente duran 30, 40 minutos máximo. Tenía que programar 9:40. Pero bueno, regresamos a las 10 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y un saludote y un abrazo. Regresamos a las 10 de la noche. Noche.